Uno de los momentos en el Super Bowl más decisivos para muchos no es el juego en sí, sino el volado previo en el que se decide qué equipo atacará primero, pues para muchos, es como una predicción sobre quiénes se irán con la victoria. Halftime in Atlanta. Pats up 3-0. Television. Todo esto se debe a la misteriosa maldición del volado, pues ha coincidido que los equipos que lo han perdido, han sido los ganadores del título de la liga, y los números hablan, de un total de 52 ocasiones, 28 han sido ganadas por aquellos que fallaron en el volado. Aunque es una cifra un tanto pareja, el mito alrededor de la moneda del Super Bowl ha cobrado cada vez más fuerza, aunque los más experimentados confían en el desempeño y experiencia de sus equipos favoritos. Tras el famoso volado, la NFL compartió en sus redes sociales la fotografía de la moneda conmemorativa con la que se realizó este año el sorteo, teniendo como protagonistas a los New England Patriots y a los Rams de Los Ángeles. Según puede apreciarse, al frente tiene el logotipo del Super Bowl 53 y la leyenda National Football League, así como la firma del comisionado Roger Goodell. En el revés, el logotipo de los equipos enfrentados y las palabras edición limitada. La moneda, de anillo dorado y centro plateado, es utilizada para el inicio del partido y hará el tiempo extra si se necesita. Con información y fotos de TV Notas, Excelsior y Noticieros Televisa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.